Las causas, ¿dónde donde están dadas? Bueno, fundamentalmente los suministradores nuestros eh, no han podido cumplir con, lo, con los compromisos que tenían con nosotros. A partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo. Ellos, ellos han tenido problemas también con los insumos para producir y han tenido problemas para poder cumplir con, con nosotros lo, los compromisos. A eso hay que añadirle que, si bien hay una situación energética a nivel mundial, Cuba siempre. La situación es más agudizada que en el resto de los países, como se conoce por la situación del bloqueo. A nosotros se nos dificulta muchísimo el poder conseguir bancos para transportar el combustible, el poder buscar los financiamientos, el poder eh, cumplir con algunos requisitos eh, de, eh, que son normales en los contratos de, de, de combustible. Y eso hace que en la situación de nosotros, cualquier fallo que haya en una transportación de un buque, enseguida se produce un. Se produce un bache. A partir de la falta de combustible o de los, de los suministros estables, eh, se tomó una decisión correcta de eh, repartir o sacar a la distribución de combustible capacidades disminuidas en comparación con el consumo normal de un día de, de, un día de consumo de, de gasolina. Y se está sacando y se seguirá sacando una capacidad disminuida, así que no va a llegar al punto de cero. Eso no va a, no va a existir gracias a esta, a esta medida que, que se tomó. Se va a seguir sacando durante todo el tiempo de los días que quedan de abril, se va a seguir sacando una, una cantidad que, que es poca, es bastante poca. Esa es la situación de las colas que, de, que vemos en, lo, en los servicentros y eso ha permitido que, que no lleguemos a cero combustible o a cero combustible en la, en la gasolina. Eso va, también tiende una mejoría. Siendo una mejoría a partir también de decisiones, de cosas que se terminaron de negociar, eh, suministradores que ya están cumpliendo con sus compromisos. Y esto también es un poco, Bernardo, lo que hace eh, en una, una de las razones, quizás, del retardo de la, de la información. Porque es verdad que ha existido el retardo de la información. Y una de las razones, aunque ha existido informaciones parciales, provinciales, pero una información... Eh, así detallada de cada uno de los, de los combustibles no ha existido. Y una de las razones es esta: que no, tené, no teníamos compromisos firmes de, eh, de poder tener el, el combustible, tener estabilidad en, lo, en los combustibles. Hoy tenemos una mejoría, una información mucho mejor. Tenemos una información mucho mejor y tenemos información mucho mejor que no quiere decir que vayamos a tener combustible como lo tuvimos en el año 2017, en el año 2018, o como lo tuvimos hace unos meses atrás. Esa no, es, esa no va a ser la situación, por lo menos en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible eh, parcialmente, de una manera reducida, para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar las cosas, las cosas eh, vitales, los servicios, los servicios vitales. Igual que el 10. El diésel también va a tener, también tiene una noticia de que va, ya empiezan a haber suministradores que empiezan a, a cumplir sus su compromisos y eso va a permitir que no toquemos cero y que podamos cubrir los, los servicios vitales, llámese ambulancia, servicios necrológicos y, y eh, muchos servicios vitales, por ejemplo la cosecha de la papa hay que sacarla eh, en transportación que consume diésel, la mercancía que llega por un puerto, si llega alimento hay que priorizar la extracción de, de los puertos que se hace con que se hace con 10 y un nivel de transportación vital de, eh, de pasajeros. Eso lo, se va a mantener garantizado y se va a mantener garantizado un nivel de eh, diésel también en los servicentros a la población.